Gracias por estar aquí en su programa de ¿Qué pasa New Orleans? Esta tarde me encuentro con el director general del ballet folclórico nicaragüense Cosmapa. Julio, ¿cómo estás? Muy bien, Felipe. Un placer de que hayas estado aquí con nosotros acompañándonos celebrando nuestra gran fiesta del Día de las Madres Nicaragüenses en la ciudad de Nueva Orleans. Hace 10 años, en el 2001, escogimos una de las fiestas más representativas nicaragüenses como folcloristas culturales que somos para reunirnos totalmente los nicaragüenses y escogimos el Día de las Madres. Creo que fue una decisión bien acertada hace 10 años. Wow, sí, así miro que tienen tremendo éxito, tremenda cantidad de gente que viene a apoyarlos, a venir a celebrar y especialmente a comer la comida típica nicaragüense que ustedes siempre la saben preparar con mucho sabor. Los programas que tenemos para el 2011 está de que el 31 de julio vamos a celebrar para todos los managuas las fiestas de Santo Domingo de Guzmán. Es una de las fiestas patronales en la cual se reúnen solo los managuas y varias personas también de Centroamérica que nos hemos dado cuenta de que esta celebración es muy grande. Entonces en Nueva Orleans nos damos la oportunidad de volver a celebrar y escoger esta gran fiesta. Háblame un poco de qué es Cosmapa. ¿Por qué se forma Cosmapa en la ciudad de Nueva Orleans? ¿Cuál es el propósito de ustedes aquí? Cosmapa se forma en 1999. Cuando llego a esta ciudad y veo que nos hace falta tener un medio donde tener nuestras expresiones culturales nicaragüenses, se forma Cosmapa, sentado a la orilla del río Mississippi. Y me acuerdo de un libro que escribieron Rubén Darío que se llama Cosmapa, y entonces decidí buscar la descripción en palabras náhuatl que significa río de pluma y dije, este es el nombre de Baré Cosmapa. ¿Cuántos integrantes tienes en el grupo ahora? Oficialmente somos 18 integrantes, más el patronato de padres de familia, que son 10 familias, porque sin el apoyo de los padres, los niños no pueden seguir en este evento, en esta expresión que se les da. ¿Tienes que ser estrictamente nicaragüense para ser parte del ballet nicaragüense Cosmapa? No, tienen que ser el joven, siempre cuando estamos recibiendo nuevos integrantes, lo que le pedimos a los padres de familia es que el joven venga, vea una clase, vea una práctica, y si vemos en ellos la chispa, la sonrisa, el quiero bailar, quiero aprender, ya es totalmente grande de Cosmapa.
¿A dónde, digamos, si hay televidentes que nos están viendo quieren inscribir a sus hijos en el Ballet Nicaragüense Cosmapa, dónde lo pueden hacer? ¿Dónde se reúnen ustedes? ¿Dónde ensayan? Bueno, para el Ballet Nicaragüense Cosmapa, por medio, digamos, si vamos con la juventud, tenemos que estar ahora en las redes cibernéticas, como digo yo, en las redes sociales, y nos pueden encontrar en Facebook, en Ballet Folclórico Nicaragüense Cosmapa, o nos pueden escribir a nuestro email balletcosmapa@aol.com, y si no les falla todo eso, entonces nos llaman al 504-616-4965. Por lo general, las prácticas y las clases son los domingos y son de las 3 de la tarde a las 6. Te deseo mucho éxito y que el Ballet Nicaragüense Cosmapa siga creciendo y que siga fomentando el arte nicaragüense en la ciudad de Nueva Orleans. Sí, igual nos gustaría que dentro de próximos años podamos celebrar el programa Que Pasa en New Orleans. 10 años de estar dando aquí, como digo yo, cartelera en la ciudad de Nueva Orleans. De parte de todos los miembros y patronos de familia, le queremos decir al programa Que Pasa en New Orleans que sí, los apoyamos y que sí, están cogiendo una aceptación en la ciudad muy fuerte. Gracias. Muchas gracias, Julio. Y para el programa Que Pasa en New Orleans, le reportó Felipe Estrada.